much even to be cinder. And so it is. Hey, ¿qué hay, gente? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Demon Soul. Bienvenido a la saga, Soul. Y pues nos encontramos aquí en la Torre del Atrio. Como verán, la vez pasada hicimos la tendencia oscura. Y pues vamos a jugar la zona de la Torre del Atrio, que vencimos al ídolo de los necios. Y pues como verán, siempre voy allí con cuchillo de carnicero, escudo de hierro, atuendo mágico, anillo de adquisición y pues el anillo también que me potencia, el anillo de rata que me potencia un 30% de ataque. Vamos a jugar esta Torre de Latria, pues que tiene bastantes secretos aquí. Y pues y nada, vamos a coger nuestro primer objeto, que es un alma de caballero. Venimos ahí. Y pues como lo iba diciendo, vamos a jugar a esta zona, ya que pues vamos avanzando más en la historia. Y pues como eran todas terroríficas, aquí va a estar una gárgola, ya que pues aquí es un buen lugar de farmeo, ya que esta gárgola pues nos dan, cada vez que les matemos lo va a dar un alma de héroe, un alma de caballero. Siempre nos van a dar un alma. Esta es la mejor zona para farmear, ya que pues podemos conseguir muchas almas, pero que también son un poco duras esta gárgola, ya que pues nos meten hemorragia y la peste. Nos pueden meter hemorragia y nos pueden meter peste, ya que pues con esa arma que tenemos nos mete rápidamente hemorragia y peste. También nos pueden dañar nuestra armadura y nuestro escudo. Así que hay que tener bastante cuidado con esto, con esta gárgola del demonio aquí. Como verán, hay bastante. Así que hay que ir paso por paso aquí, si no pues vamos a morir vilmente por esta gárgola. Como verán, aquí bien contundente el cuchillo de carnicero. También allí mandar un saludo a Dixon, que el domingo pasado pues estuvo cumpliendo años. Felicidades a Dixon por cumplir un año más, y pues que siempre está ahí conectado viendo los videos de esta gran saga. Gran saludos ahí a Dixon, que pues que cumpleaños el domingo pasado. Nos vamos a ir para esta esquina, ya que pues aquí vamos a coger algunos objetos. Vamos a coger aquí unas especias que nos regenera la barrita de magia. Y pues como eran aquí bastante oscuro esta zona, esta Torre de Latria, mientras encontramos fragmentos de piedra ahí de lunar para mejorar las armas mágicas. Y pues verán que ahí está también un objeto que vamos a coger ahí, que es de colección. Queremos usar ese objeto. Aquí encontramos otra arma de héroe. Ya les cuento que pues vamos a coger ese objeto que está por ahí, que está un poco escondido. Mientras aquí le damos caña a esta gárgola. Y como verán, el anillo pues de rata, cuando me golpean, pues le devuelve un 30% más del golpe. Y pues es lo que tiene este anillo, es uno de los mejores anillos. Ya que aquí andamos en estado alma, tendremos que seguir la tendencia a Puri Black, ya que tenemos que hacer algunas cosas. Y aquí estos cabutones, hay que tener bastante cuidado con estos, con estas gárgolas que tiran esa flecha. Allí casi estoy muerto allí, por los pelos de salvado. Y pues como eran bastante cabutonas estas gárgolas de acá, ya que nos atacan con esas ballestas y pues corren para atrás. Así que hay que estar al oro allí con esta gárgola, mientras encontramos otro fragmento acá. Y pues nada, aquí no podemos cargar más cosas, tendremos que deshacernos de algunas cosas que hemos cogido por acá, ya que pues el sistema que tiene el Demon Soul es ir a dejar al buen hombre que está ahí en el nexo, y dejamos cosas y pues nuestra carga va a disminuir dejando cosas ahí. Así que ando muy cargado aquí. Los podemos poner también un anillo y pues aumentar la carga que tenemos. Podemos dar el anillo de fuerza,
que lo encontramos ahí donde están los dragones al principio en el palacio de Volestaria. Y pues nada, aquí vamos a encontrar otras cosas acá. Y pues otra alma de héroe famoso. Y aquí pues ya cuando habremos tirado de algunas palancas, pues vamos a poder pasar por ese camino. Así que no os preocupéis, que más adelante pues vamos a ver cómo podemos pasar por ahí. Mientras vamos a regresar nuevamente al camino donde veníamos, ya que pues nos hemos desviado aquí del buen camino y hemos agarrado otro camino. Así que como eran allí, pues este es el objeto que vamos a ir a coger por ahí. Atentos allí, que ese objeto pues es bastante bueno. Y pues no sé si tendrálo de colección o también lo podemos usar. Pero ya lo digo, pues este objeto pues es una pasada que hay allí, así que hay que estar atentos allí. Y pues nada, vamos subiendo aquí estas escaleras que la verdad que están un poco largas, y pues nada, vamos a llegar a lo más alto de la Torre de Latria, que pues es la segunda zona que jugamos aquí de la Torre de Latria, ya que como verán jugamos la prisión de la Torre de Latria la primera vez. Y pues nada, aquí va a haber otra de estas gárgolas cabutonas que hay por acá. Recordad que cuando quedan así hay que hacerle un golpe de carga, y verán que es muy fácil lo que hacemos de estos enemigos. Ya los digo que estas son las más tocapelotas aquí, esta gárgola que está, y pues nada, le hemos enganchado ahí. Y como verán pues dan almas de soldados. Los digo que aquí es una zona para farmear, ya que pues si matamos a la gárgola más las almas que nos dan, pues vamos a recibir muchas almas. Y aquí como verán pues estoy viendo dónde vamos a tirarlos para coger el objeto que buscamos. Los podemos tirar por acá, pero hay que tener bastante cuidado cuando los tiremos. Así que vamos a tener cuidado a tirarnos acá, ya que pues por aquí vamos a coger el objeto que estábamos viendo ahí. Y como lo podemos ver allí, hay que tener cuidado, así que hay que calcular aquí. Y casi caigo abajo, me he salvado por los pelos ahí. Vamos a coger el objeto este, que es la espada de runa y el escudo de runa, que lo lleva Ostrava de Volestaria, el hijo del rey Alan. Pues aquí andamos mucha carga, y pues vamos a deshacernos de algunas cosillas allí. Como verán, ya cogimos la espada de runa. Vamos a soltar algo, otras cosas que no lo sirvan acá. Ya lo digo pues que hay que ir al nexo y pues y regresar de nuevo, y pues ya vamos a tener la carga ya al máximo. Y pues nada más a coger el escudo de runa, que todavía no lo podemos coger, que maquillado ahí. Vamos a ver qué podemos botar más. Andamos ahí arco compuesto más 8. Solo andamos para botar piedras de estas, y pues vamos a tirar estas piedras, y pues vamos a coger el escudo rúnico, que como lo digo lo anda el Ostrava de Volestaria. Pues y vamos a seguir por ese buen camino donde íbamos. Aquí vamos por acá y nos hemos vuelto, así que vamos a ir corriendo ahí, echando leche ahí, y pues vamos a ver cuánto necesita la espada rúnica. Y pues no podemos usarla todavía, creo que falta magia o falta no sé, una de las dos cosas debe faltar. Y pues como era bastante rápida esta arma, pero que prefiero las armas contundentes como el cuchillo de carnicero, pues que nos da lo hacemos con el alma del acechador en llamas. Y pues nada, vamos a seguir nuestro camino aquí. Como lo digo, esta parte pues es la segunda parte de la Torre de Latria. Esta parte tenebrosa y oscura que está custodiada por estas viles gárgolas. Así que atentos aquí, que pues nos pueden matar ahí, ya que nos pueden emboscar y matarlos. Y como lo digo pues esta zona la vamos a subir a pure black, ya que vamos a hacer los eventos de tendencia oscura también por acá, de pure black. Y así que atentos ahí cuando hagamos esa tendencia oscura. Mientras pues seguimos el buen camino aquí donde íbamos, donde matamos a esta gárgola,
Y pues nada, vamos a seguir aquí y pues aquí lo podemos confundir y caernos acá, así que vamos a cruzar aquí esta niebla que hay por acá. No os preocupéis, aquí no hay jefe, así que solo hay unas horribles gárgolas. Aquí la voy a seguir ya que son unas tocapelotas aquí y pues nada, le pegamos ahí, pues la cogemos fácilmente. Y como eran siempre todas las gárgolas de esta zona, pues nos van a dar almas. Y aquí pues vamos a coger este objeto que hay por acá, que no lo podemos coger, qué pifiada aquí. Pues dando la carga máxima ahí y pues nada, vamos a botar más piedras, ya que pues queremos coger el objeto que hay por acá, que tal vez no sea útil. Vamos a botar 32 piedras de estas y pues nada, vamos a coger aquí la flamiguera, que es un arma de destreza y fuerza, pero que pues como digo, yo prefiero el machete de carnicero, el cuchillo de carnicero, ya que viene bien con fe y fuerza, este cuchillo de carnicero. Pues si quieres buscar otras armas, pues ahí está también la flamiguera. Y pues nada, ya cogemos este tío aquí, pues vamos a coger más almas. Como los digo, la mejor zona de farmeo aquí es en Latria, en esta torre, pues que siempre nos van a dar almas las gárgolas cuando las matamos, así que atentos ahí, mientras pego ahí como un loco, que pues estoy pegando la pared ahí, queriendo bajar al otro lado. Y pues nada, vamos a coger el objeto aquí. Cuidado aquí que nos podemos caer, ya que pues está bien estrecho y pues nos podemos caer por este acantilado y vamos a tener que empezar nuevamente todo el recorrido, matando todas las gárgolas. Y pues no, que no quiero aburrirlos ahí con un gameplay bastante largo, así que estoy haciendo lo más rápido que puedo y pues enseñando las cosas que vamos cogiendo aquí. Pues y aquí vamos a subir aquí, atentos que nos va a caer una gárgola por detrás. Mientras salgo ahí, me ha pegado ahí un golpetazo. De ahí te quiero coger, pero retrocedo un poco. Ahora sí la cogemos. Pues ahí ya lo matamos a esta gárgola y nos da un alma nuevamente. Y pues quítalo de aquí, que le hace loca la cámara aquí. Y pues nada, vamos a esperar a que baje el ascensor por aquí. Ya lo digo que en Tendencia Blanca, pues también vamos a poder hacer una cosa, ya que pues algunas cosas que no se pueden hacer en Tendencia Oscura. Y mientras vamos a coger el objeto que hay por acá, que es de suma importancia, que es una piedra de ojo efímero que pues nos permite recuperar toda nuestra vida cuando usamos un piedra de ojo efímero. Mientras agarramos nuevamente el ascensor junto con esta gárgola que cae abajo, ya lo digo, pues que lo que conviene aquí pues es hacer el mundo oscuro y después convertirlo en Puyguay, ya que pues no vamos a hacer algún evento que hay aquí en Puyguay. Mientras aquí encontramos estos alabadores que están alabando aquí, están alabando ese pebetero ahí de fuego. Y como eran aquí, como iban ahí, pues si estar en Puriguay, hubiera una tablita que nos llevaría a coger una llave que hay arriba, pero como verán que no estamos en Puriguay, estamos en Puri Black, entendés, así que no podemos coger la llave que hay allí. Y pues aquí hay una cinemática que entramos en esta cadena aquí, rompemos estas cadenas y pues va a caer ese ser repugnante que hay, un ser que no sé qué es, un ser repugnante que hay por ahí. Y pues nada, cogemos aquí estas almas y estas piedras que hay aquí y pues nada, vemos ahí destellos de luces que hay por acá. Vemos por ahí, vamos a coger este otro objeto que hay por acá, que es especia vieja que nos permite recuperar magia. Y aquí vemos que hay unas luces de piedra guías que han dejado aquí. Vamos a ver quién ha dejado estas piedras guías acá. Le vamos a investigar por acá, vamos a subir.
Y pues nada, vamos a ver, hallamos un fragmento de archipiedras que nos permite regresar al Nexo. Y aquí encontramos a Yur, el jefe silencioso. He venido a luchar contra los demonios, dice. En ese caso, vamos a escapar de este lugar. Estoy en el mismo bando, intento luchar contra los demonios. Abrir la celda, vamos a liberar a Yur, el jefe silencioso. Pues que ya los cuento que si dejamos ir a Yur y matamos dos jefes al regresar al Nexo, pues Yur va a matar a todos los NPCs que hay en el Nexo y no lo vamos a poder matar, vamos a poder matarle ahí, pero que no vamos a poder recuperar los NPCs. Así que al oro ahí con Yur, si lo dejamos vivo, ya que pues si matamos a dos jefes, pues Yur va a matar a todos los NPCs que se encuentran en el Nexo. Así que yo lo que hice pues es volver aquí y matar a Yur, ya que pues no quería perder a ningún NPC. Y pues si matamos a Yur, pues la tendencia pues va a bajar. A oscura, ya la tenemos en oscura. Y pues aquí vienen estos bichos repugnantes que tienen esas cabezas de humanos ahí. Una abominación aquí que encontramos. Como verán, estos bichos están unidos a un cuerpo de escorpión y tienen cabeza de hombre, cabeza de hombre y de niño. Tienen estos bichos aquí, bien, bien repugnante acá. Estos seres extraños que encontramos acá. Y pues nada, vamos a coger los objetos que hay por acá. Como vieron, pues hemos bajado ahí. Y como verán aquí, hay de estos bichos raros aquí, con cabeza de hombre y de niño, en rojo, porque pues tengo el mundo en puri black, pues nos van a salir estos bichos. Pero hasta que no matemos al pigmeo primigenio aquí, pues no van a desaparecer estos bichos. Así que al oro con esto, que ya que estamos en Puri Black, estos bicharracos hacen bastante daño y pues nos pueden dañar la armadura también, ya que pues me han dañado la armadura ahí. Y pues aquí hay que llamar la atención de estos bichos. Verán que bastante escalofriante. Aquí vemos estos bichos que son experimentos de la torre de Marcia. Son bichos con cabeza de hombre, pues, y como eran, aquí los cargamos a estos y no tienen nada que hacer contra el cuchillo de carnicero. Lástima que no se puede mejorar más el cuchillo de carnicero. Escala pues ya solo con la tendencia de subir los niveles. Y pues allí cuidado con ese ácido que tiran, pues ese ácido nos corroe la armadura y pues nos la va a arruinar y vamos a tener bastantes problemas, ya que pues estos bichos pues arruinan la armadura y vamos a tener que pagar bastante almas por arreglarla. Y pues nada, aquí he mostrado un poco de esta torre de Latria en la segunda parte. Y pues como les digo, no quería hacer el vídeo más largo y pues volvemos aquí donde está, por este lado. Y pues como les iba diciendo, pues no quería hacer el vídeo tan largo, así que como son dos partes, pues vamos a dejar esta parte aquí. Como les decía, estas son dos partes las que voy a hacer aquí. Y pues nada, vamos a coger aquí a este bicharraco que hay por acá, que la verdad me ha cogido por ahí y pues me ha matado. Como verán, pues llevo un poquito ahí, así que nos vemos en el otro capítulo de esta Torre de Latria. Espero les haya gustado. Nos vemos en el segundo capítulo de la Torre de Latria. Hasta pronto.